pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Sembrando. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 10. Hay un refrán que dice: predicar en el desierto, sermón perdido. Ciertamente pudiéramos catalogar esta frase como lógica y totalmente dentro de los parámetros de la sensatez, puesto que en el desierto no hay nada ni nadie que pueda escuchar nuestra predicación. ¿O sí lo hay? Recordemos por un momento a Juan el Bautista. ¿Dónde predicaba? O más aún, ¿dónde bautizaba? Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 4. Predicaba entonces donde no había nadie y bautizaba donde no había agua. Curioso, ¿verdad? Como podemos ver, tenemos que admitir que nuestro entendimiento de las cosas nos puede jugar alguna mala pasada. Y que no siempre que escogemos un terreno para arar o sembrar, lo hacemos con la óptica y el acierto que debiéramos. Normalmente, nos gusta compartir nuestro mensaje con alguien que lo entienda, alguien que lo valore y que desee escucharlo, que no lo desprecie ni lo rechace. Pero ¿qué ocurre cuando esto no es así? La frustración y el enfado se pueden adueñar de nuestra mente y el desánimo se abre camino rápidamente entre nosotros. Es entonces cuando puede que comencemos a escoger a quién lo ha de recibir, o lo que es igual, a dejar pasar la oportunidad de hablarle a la gente de la salvación de Dios. ¿Sembraríamos trigo en un campo lleno de trigo o maíz en un maizal? ¿Buscaríamos un campo sin trabajar para poder hacerlo? Nos gusta hablar con nuestros hermanos del perdón, de la misericordia, del amor, de la gracia, del cielo, etc. Y no está mal, pero dejamos escapar muchas oportunidades de hacerlo con aquellos que no lo conocen. Sin embargo, son quienes más lo necesitan. Con esperanza nos dice la palabra que debemos arar, sin dejar que nuestros pensamientos se pongan por delante de lo que Dios tiene preparado para aquellos que aún tienen que recibir el maravilloso mensaje de salvación. Con esperanza, pues es donde no la hay, donde nosotros, portadores de tan preciado tesoro, debemos de sembrarla. Con gozo, pues es necesario que quienes viven angustiados por la tristeza conozcan ese gozo que les espera en la salvación. Con misericordia, pues solo con la misericordia que Dios quiso tener con nosotros es que hoy podemos ser nosotros quienes transmitamos ese mensaje de vida y de amor que hay en la obra redentora de Cristo en la cruz. Al desierto fue enviado Juan Bautista a predicar. Y la gente fue en el desierto donde le recibió. Y allí tenemos que ir, donde tu mente no alcanza, donde tu lógica se revele, donde tu entendimiento se oscurece, allí llegará tu esperanza, allí te ha de llevar tu fe. Recordemos
el desierto por el que vagaban nuestros corazones cuando el mensaje de la cruz llegó a nuestras vidas. No entendíamos ni de misericordia, ni de gracia, ni de perdón. Apenas éramos conscientes de nuestra condición, pero la esperanza se fue abriendo camino en la sequedad de nuestras almas, y el amor fue quebrantando la dureza que por años de pecado habían ido adquiriendo nuestros corazones. No permitamos que la razón tome el lugar de la fe. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Libro del profeta Oseas, capítulo 2, verso 14. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.